Hola, bueno, pues esta es mi germinación de petunia del mes de marzo y pues ya la trasplanté. Hice un trasplante aquí en otras macetitas más grandes porque pues ahí está muy, muy apretada. Bueno, aparte después de la germinación pues se necesita un trasplante y voy a ir sacando, voy a poner cuatro plantitas o plántulas dentro de la macetita para que su tallo crezca más, esté más fuerte, pues necesita un espacio más grande, ya que como les comento están muy apretadas ahí. Y pues las petunias necesitan crecer, tener su tallito más grueso. Y tengo que sacar una por una. Una por una y pues plantarla dentro de la maceta. Quizás para el próximo año ya no las voy a poner. Ya no las voy a germinar dentro del cascarón. Yo creo que mejor voy a tener que trasplantarla, digo que poner la semilla directo en una macetita grande, ya que veo que sí está germinando. Y pues poner separadas, aunque está muy pequeñita las semillas, poner separada la semillita, unas 4 o 5 semillitas en la maceta. Y yo creo que sería mejor. Y ya nos ahorraríamos el tiempo, o me ahorraría el tiempo de trasplantarla. Si quisieran hacer esto, pues ya en un video les puse, para poder germinar una semilla, tenemos que poner la semillita, no ponerla tan abajo, sino que encima de la tierra y con otra poquita rociarle arriba de tierra para que no esté tan abajo, porque como la petunia es muy chiquita necesita pues no que no esté tan abajo porque se queda hundida en la tierra. Y bueno, después de que ya está la semillita dentro de la maceta, pues hay que taparla con un plástico o con una tapaderita de plástico y así dejarla para que se humedezca con el vapor, que como está tapada pues con el mismo el sudor se humedece la tierra, y así ponerla cerca de la ventana. Así es como van germinando las semillas. Y bueno, pues aquí ya puse mis plantitas, mis plántulas. Voy a seguir trasplantando. Y bueno, también compré otros vasitos más pequeños. Miren cuántas plantitas tiene. Y todavía le van creciendo más. Sí, están muy amontonadas ahí. Como les comenté, compré otros vasitos más chiquitos y ahí puedo, ya sea, bueno, les hice unos hoyitos abajo para que, pues para que la tierra, cuando le ponga agua, salga el agua. Yo le hice con unas tijeras, le corté abajo, pero se puede también mejor con un clavo y quemarlo poquito de abajo. Y o sea calentarlo y ya y así le podemos hacer los hoyitos, pues como es plástico se quema y ya se hacen los hoyitos. Bueno, yo lo hice con las tijeras, pero pues sería mejor con quemando, calentar un clavo y ya hacerle los hoyitos pues a cualquier maceta de plástico o vasitos de plástico desechables, y así pues ya se rehusan y nos pueden servir para
pues para germinar o para plantar cualquier plantita pequeña, pues podemos reutilizar los vasos de plástico de desechables. Y bueno, pues voy a utilizar estos. Voy a poner ya sea una o dos plantitas, al igual como lo hice la primera vez. Voy a sacar cada plántula y poder plantarla aquí dentro de los vasitos. Vamos a ver cuáles son las que crecerían más, si en el otro vaso o en este. Ven que están muy amontonadas las plantitas. Es mejor, como les había comentado, mejor si llegan a germinar una semilla, es mejor germinarla en un vasito más grande, aunque solo le ponga la mitad de tierra, porque se le va poniendo, ya que germina la semilla, se le va a ir poniendo poco a poco la tierra. No tienen que poner la tierra hasta arriba, porque el tallito va creciendo, entonces conforme va creciendo necesita un poco más de tierra. Entonces la tierra no se la pongan hasta arriba, solo un, bueno, depende del tamaño del vaso, pero no llenan el vaso con tierra, sino que poco a poco se le va poniendo. Y bueno, yo les había puesto nombres a las petunias porque tenía diferentes colores. Entonces le puse el color de la petunia, porque cuando la trasplante a la maceta más grande, pues no quiero que sean todas de un solo color, sino quiero tener de diferentes colores en cada maceta, como una maceta morada y otra cremita con morada o cremita con rosa, así. Entonces por eso les puse el nombre. Y bueno, aquí estoy pues trasplantando. Me es muy grato hacer esto. Me gusta crecerlas desde las semillas y verlas crecer. Hay que tener cuidado de ponerle el agua también, porque como está muy pequeña se puede doblar, están muy frágiles. Uy, como ahí está muy delgadito el tallito, y pues alguna gota grande así de agua pues se dobla y ya, hasta ahí queda la plantita. Miren, les voy a mostrar cómo han crecido mis pequeñas petunias. Así están, ya crecieron. Voy a tardar un poquito, yo creo que una semana más, y las voy a plantar a una maceta ya más grande, donde ahí van a quedar. Las otras, estas que tengo en este container negro, son otro tipo, es una vicaria, y aquí planté una calabaza. Ya les mostraré. Y bueno, pues sería todo en el video. Más adelante les muestro cómo van creciendo mis petunias. Feliz día. Gracias por ver mi video. Bye.